Sí, en este momento estamos promocionando los arroces. Hacemos arroz de varios tipos, el de camarón rojo, que está muy rico, el del pulpo, que es un arroz meloso, que da muy bueno también, el de bogavante, y después, pues ahora estamos también, que todavía es época y estamos en Madrid, que vamos a empezar rápidamente con la feria grande, nos queda nada de tiempo, y Semana Santa, pues estamos enfocando el arroz con rabo de toro. Tenemos el sofrito hecho, que lleva pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, ajo, con su aceite de oliva. Ahora efectivamente Sandra está echando el arroz. Para cuatro personas echamos cuatro medidas y luego pues el doble de rabo de toro. Aquí tenemos el rabo de toro. Es un rabo de toro preparado como siempre. Está macerado un poquito antes en vino. Luego lo tenemos aquí preparado, el rabo de toro estofado, como estamos acostumbrados a verlo. Ahora con el fumé de rabo de toro, es el que echamos al arroz. Cogemos el fumé y echamos doble del arroz que hemos puesto, medida normal. ¿Vale? Una vez que ya el arroz lo tenemos más o menos rehogado con su jugo y ponemos el rabo de toro. ¿Vale? Ponemos el rabo de toro, habitualmente ponemos un trozo por persona, ¿vale? Más o menos, esa es la medida más o menos. Lo dejamos que se siga cociendo, que se termine de hacer y que quede un poquito meloso. Y tenemos el arroz terminado, esto es muy sencillo. Es el arroz de rabo de toro, que es nuestra última especialidad. Se hace pochando bien las verduras y luego se deja cocer en su jugo con un poquito de vino, hojita de laurel y pimienta, y el resultado es un arroz exquisito, meloso, exquisito. También estamos con el pulpo a la parrilla, que es un plato típico nuestro, ya que es pulpería, a pesar de que tenemos pulpo de varios estilos, como es el pulpo a la gallega, pulpo vinagreta, pero el pulpo a la parrilla pues está teniendo una aceptación muy buena y está muy bien. Y después hacemos otro pulpo con salsa, es una salsa también de alioli, barnesa, en láminas, y el arroz con pulpo, que ya te digo que tiene muy buena aceptación, es un arroz muy meloso y muy rico. Es arroz con carrillera ibérica. Se lleva el mismo proceso que el arroz con rabo de toro. Exactamente lo mismo se hace. Se hace el sofrito, se echa el jugo de guisar la carrillera, se rehoga con el arroz y después ponemos la carrillera ibérica. También hemos innovado y estamos con la carta de las tostas, pues ahora también para la gente un poquito informal, que por la tarde y venga a picar un poquito a la terraza y quiera probar nuestras tostas, pues hacemos tostas de varios tipos, de gulas, de foie, de solomillo ibérico, de presa ibérica, en fin, una variación importante en el tema de las tostas.